Este sí lo voy a decir y te voy para el mundo entero. Hoy, miércoles 8 de mayo de 2019, ha sido los trabajos en el antiguo control de la Grisa Fernando, futuro CDI Cuna Campeones, en el día número 90, que se iba acelerando pues todo ese trabajo. Ya hay muchos trabajadores, había ausencia de trabajadores, ya están fundiendo. Este sí lo voy a decir y te voy para el mundo entero. Pues cuando hay demasiados trabajadores, pues se ve el ánimo y también se ve el avance de las obras. Hoy tendríamos, yo creo que más gente que ayer. Vamos a contar los 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 trabajadores esta mañana del miércoles 8 de mayo de 2019. Sí, lo voy a decir y te veo para el mundo entero. Ustedes ven entonces con tanta gente ya va avanzando la obra de una manera rápida. Y entonces ahí sí ya hay esperanza de que este CDI Cuna de Campeones Rentería en este día 90, pues se ve que posiblemente sí puedan terminarlo. Y también con la ayuda del clima, porque hace ya más de 8 días que no llueve fuertemente acá en el territorio. Este es el día 90 de los trabajos en el antiguo control de la Grisa Fernando, futuro CDI Cuna de Campeones. Ahorita lo vamos a hacer en vivo y en directo. Este lo estamos haciendo pregrabado. Sí, lo voy a decir para el mundo entero. En el día número 90 de los trabajos en el antiguo control de la Grisa Fernando, futuro CDI Cuna de Campeones, acá en la barriada es El Cortijo, Comuna 20-19. En este día 90 de los trabajos acá en el antiguo control de la Grisa Fernando, un día fresco, una mañana tranquila. Sí, lo decidí TV para el mundo entero. Día número 90, los trabajos acá en el antiguo control de la Grisa Fernando, futuro CDI Cuna de Campeones.